En la reunión de la evaluación de ecosistemas del milenio, realizada en Alejandría, Egipto, en marzo del 2004, nos dimos cuenta del desconocimiento que existe en el mundo tecnocientífico del concepto campesino de los llamados servicios ambientales o servicios ecosistémicos. La evaluación de ecosistemas del milenio centró su interés en los servicios ofrecidos por los ecosistemas, es decir, la naturaleza, para el bienestar de la humanidad, pero el cuidado que los humanos dan a los ecosistemas no ha sido visibilizado. Con el proyecto Servicios Ecosistémicos en los ámbitos de comunidad y educación intercultural para el desarrollo sustentable en la región Sierra Centro-Sur Ayacucho-Huancavelica, queremos dar algo de luz sobre este tema. Nos guiamos por las siguientes preguntas. ¿Cuál es la relación de las comunidades altoandinas con los espacios silvestres? ¿Cómo se manifiesta esta relación en actividades comunales que pueden ser fortalecidas? Según Javier Pulgar Vidal, en la geografía peruana se distinguen 8 regiones naturales. Las 2 zonas más altas, llamadas Puna y Janca, empiezan a una altitud de 4.100 metros sobre el nivel del mar y van hasta más de 4.800 metros. Esta parte es llamada por las comunidades quechuas la sallqa y es vivenciada como sallqa mama, como una madre. En la sallqa viven los apus, los cerros sagrados, las lagunas o mamajochas de donde viene el agua, las plantas y animales silvestres. Allí están los lugares fuertes donde los humanos conversan con las deidades solicitándoles su apoyo para la armonía climática. Veamos cómo las comunidades de los Andes centrales del Perú, en particular en el departamento de Ayacucho, las comunidades de Parjora, Huarcaya, Auquilla y Aparo, y en el departamento de Huancavelica, las comunidades de Antajaja y Patacancha crían esta zona y cómo son criados por ella. Bueno, para la familia comunera de la comunidad Parjora, la sallqa es percibida como la crianza de los dioses, son los mismos apos o amanes. Y esta crianza para las runas es respetuosa, ¿no? Porque son las chakras de los apos o amanes. Si quiere coger o para cazar, para alimentación o para medicina, tiene que hacerlo mediante el permiso, ¿no? Que es el pago, ¿no? Es eso, cariño de las runas hacia el apo o amane, ¿no? Además, los apos también se caracterizan cada cual, ¿no? Por sus chakras o por sus animales, ¿no? Y, por ejemplo, el apo, la suilca, se ve ahí concentrada mayor diversidad
variabilidad de plantas medicinales. Es por eso la familia lo siente como médico, ¿no? Y allí va siempre a recoger estas plantas para su medicina. Lapo Huayla Punta, que tiene su chakra de Huayla Ichos, ¿no? Que es muy importante en los rituales, en festividades, ¿no? De la comunidad. Lapo Huescarangra, ¿no? Que también tiene su crianza las vizcachas, ¿no? Si la gente o la familia de esta zona quiere comer carne de esta vizcachita, va también pedir permiso a este apo, porque eso es su crianza. El apo Pelatos, que tiene la crianza de ovinos, ¿no? Porque hay una plantita que es lima lima, ¿no? Es su ánima de estas ovejitas. Es por eso lo conocen como que tiene su ganado ovinos. Y así cada apo tiene sus cualidades en tal o cual actividad. La sallqa es vista como otra persona viva que comparte la vida y la vida de la chacra, ¿no? Y la vida de la sallqa es sagrada, ¿no? Para las familias comuneras de la comunidad de Huarcaya, la sallqa es parte de su vida, porque la mayor parte de su tiempo pasa en la sallqa, ¿no? con sus animales, con los apos guamanes, con las plantas silvestres, con los animales silvestres. Y por eso los vaqueros también se van llorando, ¿no? Porque tienen que estar en la sallqa, en la puna, pastoreando esos ganados comunales. Y por eso se va con sus gallinitas, con sus perritos, con todo. Tiene que ir a la cancha, a la sallqa, ¿no? Para estar todo el año en la sallqa. Es entendida por las familias, la comunidad de Huarcaya, y a Paru y a Uquilla también. En la comunidad de Antajaja, las sallqas son los mismos apos que crían a todos. Así como nos crían, también nosotros criamos mediante los rituales. Y esta sallqa tiene que ser criada por las autoridades barayo, quienes le dan de comida a los apos mediante los rituales. Por eso es que hay lluvia. Cuando hay lluvia hay plantas, cuando hay esos pastos también hay animales, tanto silvestres como también criados, ¿no? Y de esa manera la lluvia cría a todos. Las autoridades tradicionales en la crianza del pacha, del mundo local, están a cargo de la armonización entre todos los habitantes humanos y no humanos del pacha. Especialmente en momentos rituales y festivos, estas autoridades tienen que esforzarse por lograr esta armonía. Cada comunero de estas comunidades tiene que asumir una diversidad de cargos desde que es niño, durante su vida, para llegar a ser un comunero completo. Este es un proceso de toda la vida, en el que los saberes de crianza son transmitidos de generación a generación. En la comunidad de San Juan de Dios, en Lircay, Huancavelica, los niños se inician de palmeros. En el Domingo de Ramos, los niños agarran un cargo de palmeros. Estos palmeros tienen que ser niños entre 5 a 7 años. Como dice la mayoría, todavía son niños puros, ¿no? Y estos palmeritos consiguen en las ferias dominicales del Lircay palmas. Y estas palmas los entregan a las autoridades barayo, quienes son encargados de llevar a la misa y hacerle bendecir con el cura. Y una vez bendecidas las palmas, se trae a la comunidad de San Juan de Dios, donde se tiene que repartir estas palmas bendecidas a todos los comuneros, quienes los llevan a su casa y dándole forma los colocan a la entrada de la puerta, porque para ellos son sagrados y les sirve como amparo y les protege. En este Domingo de Ramos, las nuevas autoridades para el próximo año son presentadas ante la comunidad, ¿no? El presidente general les da sus recomendaciones
les hace la pregunta, si tienen alguna duda, es el momento de poder renunciar, ¿no? Lintam está tu tunchikbi, que kenchik personal lintchikba, cuando lintchikba, que le lintchikba, que kenchik pasaita de vinchik autoridad taja, señores. Entonces, como tal, tenemos que ser, señores, con ami cuando, si de repente alguien piensa con poder, poderes no hay, señores. Que kenchik mi vaina papas, servicolanchik y achaco. Por favor, señores, si can quisiera de repente alguien dudando, con ami cachigarame tiempo. Las autoridades barayo dentro de la comunidad cumplen actividades importantes para mantener la organicidad y la armoniosidad. Actividades como los rituales, el chacasimpay, bigawantuy, la limpia de caminos y otros. Estas faenas comunales se hacen con la participación de todos los comuneros e inclusive con la participación de comunidades vecinas. Las cruces están a cargo de la armonía climática, haciendo que la granizada, la helada, el viento, la lluvia sepan su camino y no afecten las chacras donde crecen nuestros cultivos. Dentro de la comunidad tenemos cruces que nos protegen tanto de la granizada como de la helada. En este caso tenemos la cruz del Apuyanaurjo. Una noche anterior se tiene que pedir licencia, prendiéndole su velita, echándole su llampo. Al día siguiente se tiene que subir junto a la cruz de la papa. Esta cruz es trasladada por todos los comuneros durante toda la mañana y este traslado se hace el segundo lunes del mes de enero. Esta cruz es vestida a base de flores y lirios. En el centro o en el corazón de la cruz se le pone agua bendita con un poco de trago. Y ese es para que nos proteja a toda la comunidad. Y esta cruz tiene que ser plantada con una mirada hacia toda la comunidad. Como también hay cruz cuidadora de maíz, de cebada, en sus respectivos lugares para cuidar a cada cultivo. La Santísima Santa Cruz de la parte baja ampara al monte, por eso las rundas suben a la fiesta la cruz adornada con guayjas o collares de tunas, nésperos, durazno, calabaza, ritama, que son plantas que crecen en esa zona. La Santísima Santa Cruz de la parte media ampara a la comunidad y a la diversidad y variabilidad de cultivos. La Santísima Santa Cruz de la sallqa ampara a los animales, a las sallqarunas, a los pastos, a todas las plantas silvestres de las fuertes granizadas heladas. Por eso mismo la bajan a la fiesta con guayjas de lanas de ovejas, quesos y plantas silvestres que son los mismos espíritus de los apos o amanes, que son la sallqa. Las tres cruces concurren una vez al año para escuchar la misa, compartiéndose la comida, las bebidas y la alegría, para luego regresar cada una a su sitio. La comunidad de Antajaja se encuentra en el distrito de Lircay, mientras que la comunidad de Patacancha se encuentra en el distrito de Congalla. Ambos distritos pertenecen a la provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica. La comunidad de Antajaja, amparado por el Apu Tambraico, y mientras que la comunidad de Patacancha es protegida por su Apu Saxalla. Antajaja
es parte de la comunidad de San Juan de Dios, donde se hacen dos grandes rituales para la lluvia. Uno es el ritual al Apu Tambraico, que se hace en la margen izquierda el mes de febrero, al cual se tiene que ir pidiendo permiso en la capilla de Chalhuapuquio, para que nos va bien en todo el proceso del ritual y que no nos haga daño. Cuando nos aproximamos al Apu Tambraico, para que sea un buen año, nos recibe con lluvia y nieve. En el Apu Tambraico se realiza el ritual con velas para que la lluvia nos críe bien. Mientras que en la margen derecha se encuentra el Apu Mariano Sasailla, a quien se le cumple cada año con el ritual del Chaupe Agosto. Este ritual se hace durante 3 días y 3 noches en la capilla de Apu Mariano Sasailla, ¿no? Para este pago se recolecta de toda la comunidad 12 pares de cuyes. Estos cuyes recolectados se sacrifican ritualmente, sacándolo su sangrecito y su corazoncito. Los corazoncitos tienen que ir en un par de mates, al igual que la sangrecita. Si el corazoncito tiende a latir durante un tiempo largo, es seña para que el año sea de buena cosecha. Una vez sacrificadas estos cuyes, el cuerpo se les entrega a las señoras aficionadas para pelar. En la primera noche se hace el pago al paraje Calvario. Conversando con el maíz, que nos indica agua de qué puquial es lo que quiere el Apu Mariano Sasailla, se va a recoger agua en 2 puños, ¿no? Con esta agua es lo que se prepara su comida al Apu. Todos los mates, tanto de los corazoncitos y de las sangres, tienen que ir en mantel. Después, una vez preparada ya la ofrenda ritual, se tiende a llevar al Apu Mariano Sasailla para que nos armonice con la lluvia. En este caso, cuando los humanos ya no creemos en los rituales, la sallqa nos trata de corregir presenciando la granizada y la helada. Con esas correcciones nos armonizamos. Hay años también que hay demasiada lluvia y entonces las autoridades barayoj tienen que hacer un ritual del alza. Con ese ritual baja o se apacigua la lluvia, y para que pueda llover su mismo ritmo y no hacer demasiado daño a los mismos cultivos, ¿no? La sallqa, así como nos da la lluvia, nos da el agua de los puquiales. Los puquiales son personas y son lugares sagrados que necesitan nuestro cuidado. Estos puquiales en la comunidad de Antajaja han sido cercados y dentro de ellos se han plantado plantitas criadoras de agua para recuperar su vigor. La comunidad Parjora está poblada por 97%, ¿no?, los jóvenes, ¿no?, y solamente 3% de ancianos. Entonces ellos se encuentran en el distrito de Santillana, provincia de Huanta y el departamento de Ayacucho. En este Pujuyuku
En esta zona sallqa, los comuneros de Parjora se acostumbra a cosechar las aguas de lluvia, ¿no? A través del represamiento, a base de champas, porque allá también encontraron su propio cemento, que es tierra, ¿no? Y con eso se hace como tipo tarrajeo, ¿no? Para que el agua no filtre para abajo. Entonces eso están haciendo. Luego con estas jochas están recuperando también el hábitat de las aves silvestres, de las plantas silvestres, ¿no? Que son llamadores, esos guardianes de esta jocha, ¿no? Y además esta jocha se vuelve también encanto, ¿no? Además hay un respeto entre las personas de ese lugar y con la jocha y con las deidades, ¿no? Y con esta jocha también pasando esta de Pojoyuco para el Chirauco, ¿no? Se abre la apertura de los canales, ¿no? Y el que permite llegar a los pastos naturales, los huertos, ¿no? Y también es los ojos de agua que de esta laguna se sale para abajo, que mantiene húmeda la cobertura vegetal. La crianza de agua de jivilla por los abuelos de la comunidad de Aparo, que está ubicada en el distrito de Sarua, provincia de Víctor Fajardo, el departamento de Ayacucho, ha sido pues interrumpida hace más de 20 años. De allí los comuneros actuales vienen recordando este camino antiguo del agua. Igualmente el agua es el mismo ingeniero que hace su camino, solamente las personas hacen su canal. Y cuando el agua camina, entonces regará todos los espacios de la sallqa, las chacras de cultivo y habrá mucha comida para la comunidad. Para ello es anteriormente los barayos hacen su ritual, su ofrenda a los ojos del agua, de donde tienen que sacar. Para ello es importante las naranjas, la coca quinto, el coca muro, los claveles, ¿no? Los claveles son deberes de los alguaciles menores, ¿no? Los niños. Ellos tienen que conseguir esos claveles. Y esos claveles son entregados al maestro para que haga su naranja sisay. Y esa naranja sisay es entregado al ojo del agua, no al alapo, ¿no? Por eso es que camina el agua. Si sin eso no, tampoco la laguna, las deidades no sueltan su agua, eso necesitan ellos también. Es el agua llevado para que rieguen los pastizales, y esta agua puede llegar hasta la comunidad de las chagras también, ¿no? Y puede regar con estas aguas en el momento de la siembra. Y es para eso están haciendo la apertura de canales. La gente de acá a esta zona conocen el agua sapo, el agua culebra, ¿no? Y para regar con el agua culebra, rapidito podemos regar las chacras. Pero con el sapo es muy despacio, ¿no? El Yarjaspi es el cumpleaños de las aguas, que se celebra pues en el mes de septiembre, durante 7 días. Eso son deberes de los taitabarayo de toda la comunidad. Los dulces taitabaras lo mandan al ñabensuyo, que es un comunero completo, a hacer el ritual. Entonces este ritual viene pues por los insumos de la costa, sierra y selva. Y eso le gusta a los ojos del agua, a los apos y a la laguna. Igualmente el agua reúne a las plantas de la sallqa, a las semillas y a las runas. Pero también los niños, las mujeres jóvenes, son el mismo agua que viene pues formando remolinos hasta la población. La comida durante los 7 días es a base de las semillas de maíz, por ejemplo, el mondongo, la chicha, el mote, la cancha. Eso es la comida de todos, ¿no? De toda la colectividad. Thank you.
La herencia es ritual festiva en la comunidad de Auquilla, Paro, Arcaya. De allí viene después con cambio de pastor comunal. Para ello la comunidad está su casita, sus corrales, sus pastos para sus uñas y también la capilla, ¿no? que está ubicada allí, el Santito y el Santísimo Santa Cruz, que todos ellos se quedan en esta zona sallqa. La crianza de la sallqa de la comunidad de Patacancha en Huancavelica es también crianza de los propios lazos comunales, como muestra la festividad del Chacasimpay o construcción de puentes colgantes, no solo para tener acceso a otros lugares, sino también para recibir a sus parientes y visitantes. Esta actividad comunal del Chacasimpay había sido ya olvidado por la instalación del puente de cemento. Por eso este año se ha recuperado esta actividad del Chacasimpay. En esta actividad participan todos los comuneros, ya sea niños, mujeres y varones, autoridades para ellos como autoridades oficiales, de la misma comunidad como también de comunidades vecinas, quienes utilizan ese puente. Este puente se construye en dos momentos. Una primera es en el mes de febrero, donde se hace el trenzado de las cimpas u entretejidos de los cables para el soporte del puente. Para esto, todos los comuneros traen palizas de quinual, con los cuales se tejen las primeras trenzas delgadas. Estas mismas trenzas sirven para hacer trenzas más gruesas. Y una vez concluida este trenzado, se le deja hasta el año siguiente para que tome su fuerza o se acostumbre la trenza y pueda resistir pesos. Y una vez terminado este Chacasimpay, al día siguiente los cuyaj llegan al campo de vara y al alcalde de vara. Son aines que vienen de diferentes comunidades. Culminado la entrega de regalos, la faena festiva termina en un pucle, que consiste en jugar con tuna, pinturas, porque es momento de carnavales. El segundo momento es la colocación del puente, que se realiza en el mes de agosto, época donde el caudal del río está bajo. Para esto, en la víspera se hace el permiso ritual. Al día siguiente, en la colocación del puente, los comuneros se distribuyen sus roles. Las mujeres van elaborando las jesuas, soguillas de paja. Algunos varones van trayendo piedra, otros van cortando los troncos de soporte y trasladando las cimpas del año anterior. Así se concluye la colocación del puente. Y ahora ya podemos cruzar el río sin dificultad. Podemos decir que año tras año seguiremos renovando nuestro puente con fiesta y alegría. También refuerzan la organicidad comunal con el Vigaguantuy. Otra de las actividades que realizan los barayos es el Vigaguantuy, donde cada barayo y su ayllu trae un tronco. Estos troncos son traídos de una comunidad lejana y para ello tienen que ir todos los ayllus, incluidos los comuneros de comunidades vecinas. Estos troncos son escogidos por los participantes de acuerdo a la cantidad que participan. Se traslada durante toda la noche al compás de la tiña, quien viene alegrando todo el camino, ¿no? Thank you.
primero tiene que llegar el campo de vara y al momento de ingresar a la comunidad, el barayo llega montado en el tronco. Con el chacasimpay y con el vigahuantoy se regenera la organicidad comunal e intercomunal. Lo que más llama la atención es la gran diferencia en el entendimiento de lo que es la puna para la cosmovisión tecnocientífica y lo que es la sallqa para las comunidades andinas. Desde el punto de vista tecnocientífico, la puna contiene recursos naturales que pueden ser explotados por los seres humanos para el lucro de unos pocos. Mientras que en la cosmovisión andina, la sallqa es la depositaria del espíritu de los runas o humanos, o sea que el bienestar de estos depende de la salud de la sallqa. Por eso existe un gran respeto hacia ella. En la sallqa es donde la comunidad se regenera. La ley de la tierra se expresa en los Andes, en la relación de cariño y respeto que las comunidades andinas tienen por su tierra, sus cargos y sus deidades, y que se revelan en una activa y mutua crianza. Esta comprensión de los andinos de hoy y desde siempre del buen gobierno ambiental comunitario garantiza la sostenibilidad de la vida en nuestro planeta. Thank you.